Perseguiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Centrémonos en lo más inmediato. ¿Qué nos queda, Bayek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar allá. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Sí. Y no fallaremos esta vez. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos dará la razón. Sí. Y no fallaremos esta vez. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. ¿De verdad? Parecen minutos. Aya, la senda que recorremos no es nada fácil. Solo si piensas en días, no en objetivos, Bayek. Vamos, hay que darse prisa. Aquí hay guardias. En este asunto hay algo que no me cuadra. Algo turbio. Son romanos. ¿Hombres de César? ¿Apolodoro? Hay que salir de aquí. No tendríais que haber venido. Al menos aquí encajamos. Ahora sí, alguien que puedo matar. No te muevas. Te Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Jaemu. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Vaya, allá. Vuestro pueblo peligra. ¡Id ya! Silencio absoluto. Hasta los animales. Ah, como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Legionarios. Deben de ser hombres de Flavio. ¡Acabad con los intrusos! Oh.
Era Flavio todo el rato. Trajo a César y a los romanos aquí para conseguir el poder. Nos fiamos de él. Hicimos mal. ¡Aniquiladlos! Que evitar que nos vean. Sé prudente. Mira, la cámara. Parece que les da miedo abrir la puerta. ¡Están huyendo! Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Bayek, ¿es un sueño? Hemos entrado en la... ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Hepzibah. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! Merece un funeral digno. Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hepzibah no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. Fue él quien mató a Gemu. Esposo mío. Acabaremos con esto. Bayek. Encontraste algo. Vi lo que pasó. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hepzibah quiso pararlo, pero fue detenido. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek, Aya. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepzibah. Después, buscaremos justicia. Los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón y que Hepzibah pueda caminar libre en el campo de juncos. Hepzibah, viejo amigo. Oh, Hepzibah. ¿Cuánto necesito tu ayuda, Seni?
Añoro nuestras charlas, Hepzefa. Y la cerveza. Siwa te necesita, Hepzefa. Hepzefa, viejo amigo. Hepzefa, ¿dónde estás, amigo mío? ¿Paseando por el campo de juncos? Añoro nuestras charlas, Hepzefa. Y la cerveza. Bayek, Hepzefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. Animales. Usando la necrópolis de madriguera. Normal que esté así. Abuelo, te he echado de menos. Solo lamento que no conocieses a Gemu. ¡No soy tu enemigo! Lo siento, es que... era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda mató a mi hijo. Arrasó mi pueblo y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amon-Ra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila, de esta tierra de locos. ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más que pobres granjeros de Siwa. Esta. Todavía quedan soldados aquí. Tengamos cuidado. Ah!
Sik, recurre ad mulierum, Teras. Tiene que quedar alguien con vida. Mujeres, niños. Puede que se escondan. Y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Cadé, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos, contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo escapa? Nadie se fija en Nenet, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte, al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. ¿Me traerás a Cadé de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nenet a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Nenet habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene, el refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Regresó de Balagre trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harta de ti y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera. Soy Bayek.
¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo cómo Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Vayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. No necesitamos credo ni adoctrinamiento. No acechamos en las sombras. Avanzamos bajo la luz. Solo es propaganda de la orden de los antiguos. Flavio os ha convertido en los enemigos de la libertad. ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Vayek de Siwa? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora responderás por la muerte de mi hijo, romano. No, egipcio. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. ¡A mis amigos! ¿Por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría? Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! Pero elegiste la esclavitud. El hombre que mató a mi hijo, escondido en otro templo. Tu amigo Medjay Hetzefa también era bastante cabezota, como lo es tu hijo. ¡Tiempo en la arena ha terminado! Tu mente acabará por rendirse antes o después, como la de todos los demás. Es que no puedes sentirme nada. No eres más que un granjero. Caballeros e invertidos. Es todo lo que hay y en el ¡Llevaste a mi hijo de la eternidad! ¡Cuerpo!
¡Eres un dios! ¡Apenas eres hombre! ¡Flavio! ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la Orden se arrodilló ante mí. ¡César incluso! ¡Tenía Roma! ¡Me dio un imperio de 1000 hijos, cada cual más grande que el anterior! ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. Esta reliquia debe seguir oculta. Aya debe saber que el ka de nuestro hijo descansa.